buenos días, bienvenidos a nuestra transmisión matutina aquí en DGSTV TV Aprendiendo. Pues queremos darle la bienvenida, como siempre, con nuestros alumnos. Ya saben que por tradición comenzamos con nuestros chicos de la comunidad de secundarias técnicas. Y bueno, hoy nos acompañan unas chicas que ya no están tan pequeñas, ya vienen de tercer grado y ellas nos acompañan desde la Escuela Secundaria Técnica número 101. Eso es que las agarré así como distraídas, ¿verdad? Están muy nerviosas, es la primera vez que nos acompañan aquí en DGSTV, pero están ya listas para platicarnos del tema del día. Y fíjense que es un tema del que ya se ha hablado, se habla mucho en secundarias técnicas, no porque nos decían las chicas, no porque ocurra, sino porque es muy importante la prevención entre toda la comunidad. Y bueno, pues ellas nos acompañan hoy para hablar de cómo prevenir el bullying y la violencia, ¿verdad?, en nuestras escuelas, en nuestra comunidad secundaria técnica. Y bueno, pues vamos con las presentaciones primeramente. Por favor, chicas, díganos, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Bueno, yo soy Lilian. Buenos días, yo soy Vianey. Ahí tiene el otro micro, eso es. Yo soy Jacqueline. Mi nombre es Liliana. Y mi nombre es Arely. Muy bien, pues ellas nos acompañan, ya decíamos, desde la técnica 101. A ver, chicas, primero cuéntenme, ¿dónde está ubicada la 101? ¿En qué delegación? En la delegación Iztapalapa. En la delegación Iztapalapa, ¿la colonia se llama? ¿Saben? ¿Se acuerdan acá? La colonia es Unidad Habitacional Cananea. Ah, muy bien, entonces, ustedes nos acompañan, está lejos. Bueno, no bastante. Es la escuela más lejana, déjenme les cuento, porque nos han acompañado la 18, que hacen casi 3 horas de camino, pero bueno, no es una escuela de aquí del centro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hicieron para llegar? Aproximadamente 2 horas. Como dos, bueno, es que ahorita también la lluvia no ayudó, ¿verdad? Hay mucho tráfico. Sí, pero lo bueno es que nos contaban las chicas que les dio oportunidad de hacer una lluvia de ideas, para tratar de decir, bueno, qué es lo que vamos a proponer en este tema, ¿no? Bueno, pues muy bien, vamos a comenzar diciendo qué es esto el bullying, ¿no? A lo mejor, les decía, ya es un tema muy tratado, pero hay que hacer ciertas especificaciones para que no se preste a la confusión, ¿verdad? Liliana nos va a platicar. Bueno, el bullying es un tipo de violencia que se da solamente entre estudiantes. Es muy importante recalcar esto porque muchas personas utilizan el término como de es que mi familiar me hace bullying, y eso no es. El bullying es un acoso constante. Ok, que se da entre estudiantes, entre ¿no? Entre estudiantes. Sí, porque después ya en las oficinas dicen que se hacen bullying entre compañeros. Eso no, eso se llama mobbing, por ejemplo. Y la situación que decías, por ejemplo, entre familia, eso ya es violencia intrafamiliar. O sea, son distintas maneras de violencia, que ninguna está bien, por supuesto. Pero en este caso el bullying tiene que ser entre compañeros. Y además, decía Liliana, debe ser constante. Porque si en alguna ocasión hay violencia, bueno, eso es violencia, pero no es bullying. Exacto. También otro factor es que los acosadores buscan a víctimas que sean tímidas. Es un factor muy importante porque la mayoría del tiempo los acosadores o acosador, pero llegan a ser entre más, buscan a una persona solitaria que no tenga el valor de delatarlos y salir de ese tipo de violencia. Ah, fíjate, y es muy importante esto que decías, Liliana, porque dices, usualmente son individuos que están solos, que no son, pues no tienen muchos amigos, no tienen personas cercanas de confianza que a lo mejor les podrían ayudar en ese caso, ¿no? Entonces, los abusadores, pues ven, identifican este tipo de personalidad, ¿no? Más solos, más retraídos. Y nos decía Jacqueline, antes de entrar al aire, que ellas detectaron, mediante esta plática que tuvieron, que en su escuela no hay bullying. Entonces, ¿cómo es que llegan a esta conclusión? Llegamos a esta conclusión debido a que en nuestra escuela lo que hay es violencia, y sin embargo la violencia se confunde mucho con el bullying. En nuestra escuela se podría decir que nadie agrede a los de primero, porque los ven como unos hermanos más pequeños. Y pues por esto llegamos a la conclusión de que en nuestra escuela no hay bullying.
Ok, y yo les decía, fíjense, es bien importante detectar esto porque muchos de sus maestros les dirán, bueno, lo primero que hay que hacer es identificar, ¿no? Y ustedes ya identificaron que en su escuela no hay bullying. ¿Pero a qué creen que se deba que no exista este ambiente propicio para que haya bullying? ¿Cómo es que han logrado que no haya bullying en su escuela? Bien, ¿eh? ¿Nos va a contar? Bueno, pues nosotros estamos más enfocados en nuestros estudios, no tanto quiero molestar a esta persona. Además, tenemos talleres en los cuales nos podemos enfocar y relajarnos un poco, ¿no? A veces tenemos el estrés, nosotros de tercero, que ya vamos a pasar a nivel medio superior, como que ya no, bueno, muchos tienen la idea de que nosotros molestamos a los de primero por ser los más grandes, que sentimos que la escuela es de nosotros, cuando la verdad no, nos enfocamos ahorita más en los estudios, y creo que eso también es uno de los factores en que no haya bullying en la escuela. Además, los maestros están pendientes de las problemáticas que hay en las aulas, y hay mucha vigilancia. Ah, ok, fíjate, ahí entonces nos dice Vianey, lo primero es que no hay tiempo para estar molestando a los demás, ¿verdad? Exacto. Están muy ocupados, ahí mencionó los laboratorios, los talleres y las actividades, ¿no? Que tienen comúnmente bajo vigilancia de los profesores. Entonces, no hay como mucho tiempo para estar buscando pleitos, ¿verdad? Entonces, y decían otra situación, los chicos de primero, ¿no? ¿Ustedes cómo los vieron cuando llegaron? ¿Estaban asustados o de verdad creían que ustedes iban contra ellos? Exacto. A ver, Jacqueline, ¿qué nos cuenta? Bueno, la mayoría cree que nosotros somos los malos, pero sin embargo no lo somos. Nosotros no nos metemos con los de primero, simple y sencillamente porque son más pequeños que nosotros y no podemos tomar facetas iguales. O sea, los ven como alguien menor, ¿no? Ajá. Ok. Y ustedes, en ese transcurso ya nos comentaba Estela Obianey, ustedes ya son de tercero, entonces ya son como los que ya van hacia afuera, ¿no? Ya tienen un pie adentro y un pie afuera. ¿Y cómo han visto durante estos 3 años que se genera esta violencia de la que nos hablaba Jacqueline? Y sobre todo, ¿cuál sería la propuesta para combatir estas situaciones? La violencia, más que nada, sería bromas que a veces sí son bastante pesadas y la gente, bueno, no las aguanta. Y hay un dicho que dice, si te llevas, te aguantas. Y entonces, bueno, yo creo que eso está mal. Y, bueno, más que nada la violencia también es que los dos se creen superiores. No hay una persona que se cree inferior y no hay otra que se crea superior. Los dos se creen superiores y es por ello que no se dejan. Y por eso, en vez de llegar a una plática con diálogo, llegan a los golpes y a otras tantas cosas. Y eso es lo que genera la violencia, pero no es bullying. Ah, ok, fíjense, acá decían de dos cosas, ¿no? Decía Jacqueline, bueno, las bromas a veces se salen un poco de control, ¿no? Es padre que nos llevemos en un ambiente relajado, que haya compañerismo, pero hay que fijarnos muy bien, hay que poner límites, ¿no? Y eso también depende de nosotros como individuos, decir, bueno, hasta aquí es una broma y hasta aquí ya me estás faltando al respeto o ya es violencia, ¿no? Entonces sería importante como dejarles claro a nuestros compañeros hasta dónde permito o hasta dónde me llevo, decía Jacqueline, y hasta dónde ya no es un juego. Y de aquel lado también nos decían, bueno, también la situación de esta postura de quién es mejor o peor o algo así, ¿no? Entonces, ahí ¿cómo podríamos remediar esta situación? Decías tú, no hay comunicación, ¿y cómo lograr esta comunicación? Pues más que nada sería enfocándonos en la familia. Este problema surge en la familia. ¿Ven que sus padres hacen eso? Y ellos lo quieren repetir porque creen que está bien porque ellos lo hacen, pero no es así. Sería cuestión de hablar con ellos por medio de algo que a ellos les llame la atención para que así, pues, acabar con ese problema. Ok, entonces por ahí nos dice Areli, bueno, una propuesta es acercarnos a nuestros compañeros y hacerles ver que aunque
parezca normal dentro de, del núcleo familiar no es normal en la escuela o no va a ser aceptado en la escuela, ¿no? Porque fíjate, por ejemplo, en el caso que decía Jacqueline, a veces las personalidades, las personas que tienen este sentido como de hacerse los graciosos, sí tienen como esta aceptación entre el, entre los demás, ¿no? Así como, ay, sí, este, es que él es muy bromista, él así se lleva, él, este, pues le cae bien a la gente, ¿no? Y entonces se le disculpa a veces que haga este tipo de cosas. Entonces hay que dejarle claro, platicar con él y decirle, sabes que a lo mejor en otro lado, pues te lo aceptan. O tú lo ves normal, ¿no? Pero aquí no se vale. ¿Qué nos ibas a decir, Liliana? Sí, 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 ¿crees que vaya por ahí lo de los bromistas? Sí, exactamente. Es que, bueno, mayoritariamente las personas que hacen este tipo de bromas no miden límites. Porque una cosa es una broma inocente, como una travesura, donde haces un chiste o tal vez con un poco de molestia hacia otra persona, pero otra cosa ya es pasarse, incluyendo lo físico, donde que le pegaron en el asiento, le pusieron pegamento y luego se sentó el compañero y es una broma donde todos se ríen. Entonces eso ya traspasa el límite. Ok, entonces establecer límites, por ejemplo, ¿no? Fíjense que algo muy importante que hacen los profesores al principio del ciclo escolar es el reglamento. Y el reglamento, aunque a veces como que decimos, ay, ¿en serio vamos a tener una clase para hacer un reglamento y escribirlo en mi cuaderno y traerlo todo el año? Pero ahí vemos la importancia, ¿no? Porque el reglamento es eso, un límite que nos dice hasta dónde podemos llegar y hasta dónde ya no es aceptado. De este lado, Lilia, ¿tú qué nos dices? Sí, entonces, ¿cómo podemos establecer estos límites? Bueno, estos límites, más que nada luego son entre maestros también, porque hay compañeros que hasta se pasan con los maestros, le llegan a hacer bromas a ellos, entonces eso sería como que de dirección, poner unos límites para que los maestros también se los pongan a los alumnos, porque algunos maestros nos dejan hacer de todo, o sea, otros no, unos sí nos tienen a raya, y entonces sería como que ver eso, ¿no? Ver cómo los maestros nos pueden influir para dejar de hacer esas bromas tan pesadas. Ah, fíjate, ahí ya interviene una autoridad, ¿no? Los profesores, dice Lilia, tampoco se vale y tampoco debe de ser aceptado el que se le hagan bromas a los profesores, ¿no? Porque nos decía Liliana, por ejemplo, es que a veces sí les da risa a todos, ¿no? Pero no se ponen a pensar qué está sintiendo la persona a la que le hicieron la broma. No me gustaría estar en sus zapatos. Ahí también es una cosa de empatía. ¿Areli, querías agregar algo? No. Ok. Es que pensé que habías levantado la mano. Muy bien. Jacqueline, sí. También queremos que tengan conciencia de que en el bullying, las personas que participan en este sería el acosador y la víctima, y bueno, una tercera persona sería la que está viendo. Pero sin embargo, ahí entre las dos personas que se frecuenta el bullying, sería la víctima y el acosador. Entonces son desiguales de poderes, y sin embargo en la violencia suele ser que son conflictivas, pero las dos personas tienen como que el mismo poder o tienen el mismo problema. Ah, fíjate, y era algo de lo que nos decía hace rato Liliana, ¿no? Es como una lucha de poder. Ahí no hay inferior y superior, sino los dos quieren lograr esa superioridad, quieren sentirse mejores. Y tiene que ver con lo que nos decía Areli, de que a veces viene también de la familia, ¿no? Y fíjense que es algo de lo que no se ha hablado mucho, esta situación del agresor, que a veces el agresor también necesita ayuda, ¿no? También necesita con quién platicar, también necesita que alguien le diga, oye, lo que estás haciendo, pues no está bien. No, ¿nos querías decir algo, Vianney? ¿Tú cómo ves? ¿Sí tiene la culpa el agresor o el agresor también, de cierta manera es una víctima? Bueno, yo considero que de cierta manera es una víctima porque también necesita ayuda. La mayoría de las veces lo hacen para llamar la atención, porque puede que tenga problemas en su casa y sus padres no les prestan la suficiente atención y de esa manera piensan que van a lograr algo cuando no es así. También hay que ayudar, tanto la víctima como el agresor son víctimas,
pero nada más consideran a la víctima como la víctima, valga la redundancia, uh-huh. cuando también la necesita el agresor. Porque también sufre, puede que sufra violencia en su casa y considera de esta forma que es una manera de pedir ayuda. ¿Cómo crees que sería una buena idea acercarte a un agresor? Bueno, sería, bueno, es un compañero, acercarse a él y platicar con él que si tiene algún problema en su casa, para pedir ayuda a algún profesor y de esa manera apoyarlo. Ah, muy bien. O sea, la idea es recurrir también a un especialista, ¿no? Por ejemplo, a un profesor que lo pueda orientar. Incluso en algunas escuelas tienen psicólogos uh-huh. para ayudar a aquellas personas que tienen problemas. Y yo creo que es una buena idea que en todas las secundarias hubiera un psicólogo para ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Bueno, ahí tenemos a los trabajadores sociales, los prefectos también nos pueden ayudar, o bueno, al menos acudir a ellos y que ellos ya pudieran acudir a una tercera persona, ¿no? Y fíjense que hace rato decía Jacqueline, bueno, ya hablamos de la víctima, ¿no? De hay que ayudar a la víctima, hay que ayudar también al agresor, pero mencionaba Jacqueline una tercera persona, hay alguien que también es parte de este problema, que es él que está viendo, ¿no? Y no hace nada. Ya lo decíamos tanto en la violencia con las bromas, aquellos que se ríen, si yo no hice nada, yo solamente me reí, ¿no? Y en la cuestión del bullying, pues aquel que ve este abuso constante y no hace nada. ¿Cómo creen que deberían de responder las personas alrededor? ¿Debemos así como decir, bueno, pues si no es mi problema, yo no tengo por qué meterme? En parte sí y en parte no. Bueno, sí, deberían hacer algo, pero sin embargo, pues la gente quiere quedar neutral, no quiere tener parte en la solución y mucho menos en el problema. Entonces, pues yo creo que lo mejor sería denunciar, pero las personas no lo ven así. ¿Por qué crees que le teman a denunciar? ¿Crees que creen que van a entrar, como dices, al problema o que es una cuestión de que no hay empatía? Yo creo que entrarían en sí al problema porque pues ellos serían los que lo darían a conocer, los que darían a conocer la problemática y sin embargo, pues a partir de ahí ya sería decisión de la, bueno, de las personas de que si quisieran o no, por ejemplo, solucionar eso. O sea, ¿crees que necesita como tomar la decisión, decir, ajá, tengo que hacer algo? Ajá. Es como el primer paso, ¿no? Sí. Muy bien, Liliana, ¿tú qué nos dices? ¿Aquellos que ven son o no son parte del problema también? Pues también son parte del problema porque más que nada es una problemática social. Todo aquello que conlleva violencia es una problemática de toda la sociedad. Yo creo que más que nada sería implicación de valores. Que una persona tenga el valor de la solidaridad, de la empatía, como ya nos mencionabas. Es importante eso porque si una persona le están haciendo algo que la perjudica en cualquier ámbito, en estudio, vida, familiar, en cualquier ámbito, y no hacemos nada, nos estaríamos, ¿cómo decirlo?, contaminando también por no hacer nada, por no tener el valor de decir y tratar de ayudarlo, porque si nosotros estuviéramos en ese lugar, nos gustaría que también recibiéramos un apoyo. Cuando no tengamos las fuerzas, porque las personas que viven este tipo de situaciones no tienen la demasiada fuerza para denunciarlo, porque se sienten personas menos, y eso también es cuestión de autoestima. Ok. Fíjate que decías dos cosas importantes, ¿no? Los valores, tanto míos como espectador, ¿no? De decir, necesito tener el valor de ir y acusar, ¿no? Y denunciar. Y también la autoestima que tiene el agredido porque, bueno, usualmente ya decíamos, tienen esta personalidad retraída, son personas tímidas que no tienen muchos amigos. Entonces, el simple hecho de brindarle apoyo, pues ya es como que lo hace sentir mejor, ¿no? Le ayuda a la autoestima. ¿De aquel lado, Areli, tú qué nos dices? ¿Es parte del problema también los que están alrededor? Pues yo creo que sí, porque
ellos están viendo lo que le están haciendo a la víctima y entonces no están diciendo nada. Y entonces es como que callar un problema que afecta a toda la sociedad. O sea, están afectando a un alumno que, bueno, eso le puede afectar conforme vaya creciendo. Entonces va a quedar traumado y de alguna manera eso te afecta a ti también, porque claro, es un ciudadano. Entonces yo creo que una forma de solucionar esto es de crear talleres para las personas, en este caso los agresores, para que canalicen su furia o el estrés que tienen, como acababa de mencionar mi compañera Vianey. Ah, fíjense, es una muy buena propuesta. Por ahí estábamos viendo antes de comenzar el programa el proyecto que tiene IAPA, el Instituto de Atención y Prevención a las Adicciones, y que decían los chicos, sí, a veces tenemos, nos decía Vianey, ¿no?, todo el estrés de los exámenes y toda la tarea y todos los trabajos, y de pronto hacer algo que me libera es muy bueno. Y también sirve para los agresores, ¿no? Hacer ejercicio, llevar alguna actividad artística, tener una actividad extracurricular. Y además ya decíamos, el tener poco tiempo libre nos ayuda a no estar pensando en otras cosas, ¿verdad? Sí, como adolescentes es muy bueno que estén ocupadas sus mentes en cosas productivas y no en cosas negativas. Muy bien, Vianey, ¿tú qué opinas? Bueno, otra de las situaciones que nosotros detectamos es que en la actualidad nosotros los jóvenes tenemos al alcance las nuevas tecnologías y bueno, están las redes sociales y ahora también digamos que se da el ciberacoso o ciberbullying, que es el más común, no tanto el bullying ni la violencia, sino más el ciberbullying, okay, y el ciberacoso. Porque de alguna o de otra forma, el agresor no tiene contacto directo con la víctima y puede agarrar valor para atacarla. En algunas ocasiones entran a las cuentas de redes sociales y meten en problemas a la víctima. Y bueno, es en parte de más riesgoso en lo que yo nosotros consideramos ese tipo de situaciones. Puede ser por medio del Facebook, del Twitter o mensajes de texto. Fíjense que hay una aplicación y varios chicos nos han mencionado esta situación. Supongo que la conocen, el Ask. Bueno, ese consiste en hacer preguntas, ya sean anónimas o poniendo tu nombre. En este caso te insultan, te humillan para que las demás personas vean. Tú lo puedes publicar y nadie te hace nada, pero también existen opciones en las que puedes denunciar o bloquear a esa persona que te está insultando. Ah, fíjense, es muy importante, ¿no? Ahí el consejo es, no lo acepten, ¿no? O sea, si ustedes detectan que aparece esa publicación, inmediatamente, lo que ya hemos dicho, denunciar, ¿no? Lo mismo en el Facebook, hay esta opción, lo mismo en el Twitter, hay la opción de esta persona me está agrediendo, entonces ya hay leyes en contra de estas situaciones, entonces inmediatamente denunciar, ¿no? No permitir que haya este tipo de agresión, sobre todo cuando decíamos en el caso del bullying es constante, ¿no? Y fíjense que ahí también depende, como decíamos, de los demás, porque si los demás no les parece gracioso, así como, no, ahora sí te pasaste, pues el agresor ya dice, pues como que ya me detengo, ¿no? Pero si los demás también le dicen, ah, no, sí es cierto lo que le dijiste, entonces, pues hay apoyo y él se siente, pues, con más valor, nos decía Vianey. ¿Bien? ¿Quieres agregar algo, Vianey? Sí, bueno, también cuando tú publicas algo y ya lo quieres sacar del internet, simplemente ya no puedes, porque puede que otra persona haya guardado esa información y volverla a publicar y la vuelven a borrar y la vuelven a publicar, entonces ya no va a desaparecer y bueno, el sufrimiento, digámoslo de esta forma, va a seguir siendo constante y en la escuela todo el mundo revisa las redes sociales cada día, todo el tiempo. Y en la escuela sacan esa información y empiezan a molestar a esa persona. Ok, entonces nos dice Vianey, también hay que tener cuidado porque aunque dicen que la información en internet, bueno, es muy ligera, que pasa muy rápido, pero en realidad eso deja daños a largo plazo para las víctimas, ¿no? Bien, chicas, pues la verdad es que se nos fue el tiempo bien rápido. Ya se nos va a acabar el programa. Me gustaría que vayamos rápidamente a los saludos. ¿Sale? Vamos a empezar de este lado con Lilian, que ya tiene... Tú dime, ¿es Lilian o Lilian? Lilian. Lilian, bien. Entonces, Lilian, por favor, hacia la cámara tus saludos. Bueno, yo solo quiero saludar a toda la escuela. La verdad, no va a ser mucho. Pues, todos me caen bien, así que
Un saludo. Hola. Muy bien, ¿viene? Yo de igual manera quiero saludar a toda la escuela, secundaria técnica número 101, porque, bueno, en realidad ellos son los que nos están viendo y en particular no tengo a nadie a quien saludar. Bien. Jacqueline. Yo quiero saludar a mi mamá, a Minerva Solís, y a mi papá, y bueno, a todos mis familiares. Ah, y quiero mandarle muchas felicitaciones a Yasmín Estrada, que está, espero esté viendo esto. Y si no, lo ve en la grabación. Si no, pues también. Liliana. Yo quiero mandar un saludo a mi amiga Fátima. Yo mando un saludo a toda la secundaria técnica 101 y a mis familiares. Bien. Bueno, pues ellas fueron las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 101, que hoy nos hablaron de cómo prevenir el bullying en las escuelas y la violencia, ¿verdad? Se me olvida. Muy bien, pues esto fue nuestros alumnos y nosotros también queremos enviarle un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas en radio y televisión. Y también hoy que nos estuvieron acompañando Ricardo allá en controles y Adrianela en las cámaras. Díganle hola. Hola. Muy bien. Pues nosotros nos despedimos. No se vayan porque seguimos con más programación aquí en DGSTV TV Aprendiendo. Adiós.